Bienvenidos a la pantalla Video Cable. Chacarí, muchas gracias por acompañarnos. Jornada de viernes, nuevamente en las puertas de otro fin de semana, con condiciones climáticas estables. No obstante, y tal como los pronósticos venían señalando, íbamos a tener un viernes con algo de nubosidad. Al mediodía, de nuboso a cubierto. La humedad en niveles altos, 72%. Esta media mañana teníamos 11 grados de temperatura. Vientos que se perciben, soplan velocidades cercanas a los 11 kilómetros a la hora. Más allá de la nubosidad o de las nubes y del cielo cubierto de este mediodía de viernes, las condiciones para el fin de semana, que incluyen también lunes y martes venidero, dan tiempo estable, con cielo despejado y la temperatura que estará por encima de las que se están registrando en estas últimas jornadas. Para sábado y domingo, al igual que para el lunes, temperatura máxima de 26 grados y para el martes, previo al ingreso de inestabilidad que se pronostica para el miércoles, una máxima de 27 grados centígrados. Como es habitual, nosotros vamos a ofrecerles un panorama, algunos temas que tienen que ver con la actualidad, hechos que van surgiendo en el ámbito de nuestra comunidad y que nosotros, con entrevistas de por medio, vamos transformando en noticias. Como por ejemplo, la detección de un paciente que ha ingresado con sintomatología relacionada al dengue en el Hospital Santa Rosa de la ciudad de Chajarí. Esto ha sido en el término de las últimas horas. Hay, bueno, estudios que se están practicando para ver si es positivo o se descarta este caso sospechoso de dengue. No obstante ello, ya desde el municipio, de acuerdo al protocolo para esta cuestión vinculada a dengue, se lleva a cabo un bloqueo sanitario en el sector en donde reside esta persona. Esto estaba ocurriendo en el transcurso de las últimas horas, enterados nosotros de este trabajo que lleva a cabo la municipalidad a través de la Dirección de Salud. Entrevistábamos a la responsable del área, Valeria González, que sobre la situación en torno a este paciente sospechoso de dengue nos decía lo siguiente. La vacunación, ¿verdad? Sí, sí, vamos a reanudar la vacunación, vacunas antigripales para adultos y pediátricos. Es en el barrio Santa Rosa, la manzana donde está el caso sospechoso, es la manzana que es Virgen de Luzán, Sáenz Peña, Alberdi y Fochesato. Esas son las calles que estarían marcando la manzana esta. Y bueno, como siempre, están promotoras y gente de producción recorriendo casa por casa, concientizando, y luego la gente de producción es amiga, ¿no? Valeria, hay que aclarar que se trata de un caso sospechoso. Ha ingresado a la guardia del hospital una persona con sintomatología. Todavía no está nada confirmado, ¿verdad? Exacto, es un caso sospechoso, está en estudio y hay dos casos más en estudio que fueron los dos bloqueos que hicimos la semana pasada, que uno fue en Barrio Chaco y otro en Barrio Centro. Así que en este momento habría tres casos de dengue sospechosos en estudio. Bueno, es un sector, digamos, una manzana con mucha gente. No sé, ¿ustedes tienen precisiones si se trata de un menor, de un adulto, la persona que ingresó al hospital con sintomatología de dengue? ¿Esta información no disponen ustedes? No, se preserva bastante los datos de las personas. Siempre por ahí sí podemos saber si está internado o no. Hay cuestiones como un poco más general. En este caso, no tenemos más información que eso, que es un caso sospechoso. Bueno, también el sector, por lo que nos dice, la manzana está cercana al arroyo Chajarí. Sí, hay cerca, hay unas cuantas manzanas de baldío, digamos, también, ¿no? También, bueno, por ahí los dueños, propietarios de los baldíos tienen que prestar atención a esto de mantenerlos limpios y porque, bueno, para propio que no prosperen este tipo de mosquitos, ¿no? Bueno, ¿ustedes disponen de información de para cuándo llegarían los resultados? ¿Mantienen contacto con el hospital respecto de los anteriores también? ¿Para cuándo se esperan los resultados? Sí,
El resultado de los dos casos anteriores ya debería haber llegado. No sé por qué motivo no todavía no llegó. Pero eso ya hace bastante, hace más de una semana que está en el estudio. Y supongo que ya para la semana que viene, hoy es viernes, así que para la semana que viene posiblemente estén todos juntos. Valeria, por último, si algún vecino por ahí no ha escuchado las recomendaciones que hay que tener, máxime aquellos que viven en el sector en donde se está llevando este bloqueo sanitario, ¿qué recomendaciones surgen a partir de la detección de un caso sospechoso? ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente del vecindario, de la zona? Sí, bueno, la recomendación en principio es siempre estar atento a eliminar los posibles criaderos de larva de este mosquito, ¿no? Que es donde se acumula agua, que puede ser cacharro, pero también puede ser cualquier otro elemento que uno no lo considera cacharro, pero que junta agua, como por ejemplo los apoyas macetas, donde uno apoya las macetas que a veces acumula agua, se me ocurre, ¿no? Como un ejemplo. De todas maneras, me parece que este invierno, si bien nosotros hacemos un trabajo ininterrumpido desde el año 2000, 2015, 2016, cuando aparecieron los casos, que estamos todo el año concientizando, me parece que este invierno va a ser un poco más intenso el trabajo porque, bueno, como vos sabrás, en varias localidades de la Argentina hay muchos casos de dengue, con lo cual, bueno, es una problemática importante también. Si bien uno en este momento toda la atención está concentrada en el coronavirus, en la cuestión del dengue no es algo menor. Entonces hay que considerar también que este mosquito es urbano, digamos, convive, no vive en los arroyos y demás, sino en las casas, en los hogares, y es donde se reproduce y vive, con lo cual, en esta época, si bien las condiciones climáticas tal vez no acompañan, pero si una persona tiene un florero o una planta dentro del hogar, sí va a prosperar y va a vivir, porque además uno empieza a prender los calefactores y demás, o sea que para el mosquito el ambiente es propicio igual. Perfecto. Entonces me parece que con todos los casos que hay en la Argentina, este año, este invierno, vamos a tener que prestar muchísima más atención y estar atentos para llegar de la mejor manera posible a la sí próxima temporada, cuando realmente empieza a hacer calor y, bueno, es más propicio para. Vamos a los números de la suerte. Han retomado los sorteos entonces en tómbola provincial. Sorteo de ayer, matutina 4.941, 4941, 41 el cuchillo ayer. Y en la nacional nocturna, en la provincia nocturna, perdón, ayer, primer premio para el 5.142, 5142, 42 en los sueños, las zapatillas. En la de Santa Fe, también sorteos correspondientes a la jornada de ayer jueves. Matutina 6.509, 650909 el arroyo. En la Santa Fe, sí, en la nocturna, la cabeza el 7.217, 721717 en los sueños, la desgracia. Continuamos con otra entrevista, en este caso también por videollamadas. Ayer teníamos la oportunidad de compartir un tramo de esta nota. Vamos al segundo tramo, en donde hacíamos referencia a esta modalidad que viene implementando la Agencia Tributaria de Entre Ríos, ATER, de atender trámites que se solicitan vía web, vía internet, ingresando a la página de la Agencia Tributaria de Entre Ríos. El contribuyente que necesite hacer algún trámite puntual solicita turno, se le asigna un turno y es atendido en las oficinas que están ubicadas en el centro cívico de la ciudad de Chajarí. Justamente acerca de cómo marcha esta modalidad y demás, entrevistábamos a Silvana Maceto, la jefa de ATER aquí en la ciudad de Chajarí, que al respecto del tema nos decía lo siguiente. Sí, no, la verdad que muy bien, la gente llama, 420-051 es nuestro teléfono. Si no lo puede sacar vía web por la página de ATER, nos llaman y nosotros le sacamos un turno. Atendemos de 8:30 a 2:30, solamente con turnos, por favor, si no nos llaman. Igual Bien. se acerca mucha gente, pero bueno, igual los informamos de las vías que hay. Es una opción muy fácil, es cita previa en la página de ATER. Para trámites especiales,
No es que estamos atendiendo todos los trámites. A ver, ¿qué tipo de Para trámites se están trámites, atendiendo con esta modalidad, si nos puede decir? se le están atendiendo marcas, renovación y otorgamiento de marcas y señales, todo tipo de sellado para documentos y altas y bajas de ingresos brutos. Por el Bien. momento eso. Ajá. Si yo voy y quiero una boleta, me vence el impuesto ya sea inmobiliario urbano como rural. ¿Este tipo de trámite lo están haciendo o no lo están haciendo No. con esta forma? No estamos entregando nada de boleta, por eso está la opción de sacarla por la página y el que no tiene esa posibilidad, que vaya con una boletita anterior y pueda abonar igual los impuestos. Así Bien. que por favor que no se acerquen acá porque no estamos entregando esas boletas. Bien, ¿y qué trámites por ahora, debido a esta situación, no se pueden estar llevando a cabo, ni de manera presencial, digamos, sin concurriendo a la oficina? Bueno, hay muchos reclamos de inmobiliario, de automotor, exenciones, que eso todavía no estamos atendiendo. El tema de exenciones se prorrogó todo hasta el 31 de agosto, así que queden tranquilos, sobre todo para los jubilados y pensionados, que tienen la exención del 100% del impuesto con nosotros. Los que se vencían en este tramo de la cuarentena se extendieron todo hasta el 31 de agosto. Cualquier cosa, igual que llamen, lo asesoramos, le decimos, le informamos todo. Pero todas esas exenciones que tenían que haberlas renovado ahora se extendieron hasta el 31 de agosto también, así que no Bueno. hace falta acercarse a la oficina. ¿Precisiones para cuándo retomarían la atención como venía siendo hasta antes de toda esta situación de cuarentena? ¿No tienen todavía? Nada todavía, todavía nada. Seguimos con la cita previa y con los Bien. Turnos que charlamos recién. Perfecto. O sea que insistir que la gente no vaya a la oficina sin turno, porque si no se atiende va a tener que ir y volver. Solamente informamos, sí, porque viene mucha gente, informamos, o que nos llamen al 420-051, te repito. Y por el tema de los impuestos, bueno, sacarlo por la página, pagarlo por débito, también se puede por la página, o ir con una boletita anterior. Perfecto. Silvana, muy amable, muchísimas gracias, ¿eh? Ah, por favor, hasta luego. Engrase Cornalo, cambio de aceite con dispensador neumático digital, filtros originales, acumuladores de primera calidad, venta de lubricantes, al por mayor y menor. También cura frutales, mineral y vegetal. Representante oficial, Petronas, el lubricante del campeón de la Fórmula 1. Engrase Cornalo, el gran lubricentro de Chajarí. Avenida Belgrano 2035, teléfono 422-269. Engrase Cornalo. Cumplimos 35 años de vida institucional. 35 años fortaleciendo la organización sindical. 35 años defendiendo los derechos de los trabajadores de la educación. 35 años generando nuevas conquistas y mejores condiciones laborales. 35 años de lucha por la docencia entrerriana. Somos docentes. Somos AGMER. Nos mudamos. Desde el viernes 15 de mayo te esperamos en nuestra oficina ubicada dentro del local de Nexon. Urquiza 1198, esquina Alberdi. Solicita tu turno en consumax.com.ar. Consumax, contá con nosotros. Siempre. En Bea, ahorras hoy más que nunca. De viernes a domingo, carré de cerdo el kilo, 229 pesos. Además, segundo al 80 en marcas seleccionadas de chocolates, pañales y protección femenina. Y segundo al 70 en marcas seleccionadas de galletitas dulces, snacks y más. En Bea. Autoservicio Chajarí Mayorista. Un lugar para tu familia o comercio, donde encontrarás los mejores precios en fiambres, lácteos, artículos de limpieza, bebidas y mucho más. Recordá, si compras por bulto cerrado, obtenés mejores precios. Vení y conocenos. Doctor Casillas 955 y Tratado del Pilar.
Autoservicio Chajarí Mayorista. Precio y calidad. Villa del Rosario es una ciudad pujante, porque vamos con vos, juntos, porque cada día todos sumamos nuestro granito de arena para darle forma a nuestros sueños, porque con esfuerzo y constancia vamos transformando en realidad nuestras palabras. Somos pueblo y colonias, y vamos a defender siempre nuestro presente para construir, unidos, el futuro que soñamos. Porque juntos hacemos más por Villa del Rosario. Contador público Sergio Molo. Inscripciones, asesoramiento impositivo, contable y laboral. San Martín 1325, teléfono 421-027, celular 3456-621-948. Casinos de Entre Ríos. Viviendas prefabricadas La Familia. Tenga su vivienda propia en tan solo 15 días, revestida exteriormente con placa de cemento y parte interior con Durlock o machimbre a elección. Viviendas prefabricadas La Familia. Moreno 2033 o teléfono 03456-420-186. Continuamos con más Noticias 4 en este mediodía de viernes aquí en la ciudad de Chajarí. Una jornada estable, pero con cielo de nuboso a cubierto. Tenemos, no obstante, el pronóstico viene hablando de condiciones que van a presentarse también estables, pero con cielo despejado a partir ya de las próximas horas, que incluye sábado, domingo, lunes y martes. Vamos a la siguiente entrevista. Esto tiene que ver con el ámbito provincial, un nuevo reporte que nos envía el área prensa, el gobierno de Entre Ríos, con declaraciones del titular de Salud Mental de la provincia, Carlos Bérbara, haciendo referencia justamente a las acciones que se están llevando a cabo por parte de Salud del gobierno provincial en torno a la pandemia del COVID-19. En esta rueda de prensa que habitualmente se brinda a partir de la hora 13, el funcionario provincial hacía más referencia justamente a la situación epidemiológica y a algunos temas inherentes a la acción de gobierno que se despliega por estas horas. Iniciar con el parte epidemiológico del día de la fecha. Desde el día de ayer, en la provincia de Entre Ríos hay un nuevo caso de confirmado. Corresponde a un adulto joven de la ciudad de Concordia que se encuentra en este momento aislado y con buen estado de salud. En total, los casos confirmados son 29, permanecen 9 en estudio, ya se han descartado 714 casos y hay 752 que se han estudiado. En este momento la situación epidemiológica sigue siendo estable, ha sido en el último mes de esta forma. Lo que sí, bueno, desde el Ministerio de Salud de la provincia queremos avisar a la población de que hay que redoblar los esfuerzos en el marco de la nueva flexibilización de la cuarentena a tomar todos los recaudos que lleve la situación para seguir manteniendo de esta forma la situación estabilizada. Estos dos meses casi en la provincia ha sido bastante, por suerte, ha sido bastante lento y estabilizado el avance. Sí, y en el caso de ir abriendo y esta flexibilización de la cuarentena que se viene dando hace unos días atrás, nos hace abrir los ojos y redoblar el esfuerzo a la hora de ir el seguimiento. En los casos que se siga manteniendo, en el caso hipotético que se siga manteniendo de esta forma, la flexibilización se va a seguir autorizando. Si se avanza con los casos, ¿sí? Y se duplican los casos más rápido, Y esto de uno o dos casos cada tanto que se vayan actualizando los casos confirmados empieza a avanzar, sin dudas va a haber una estrategia
de ir cortando algunas de las actividades que se han abierto para ir otra vez volviendo para atrás y haciendo que la curva siga manteniéndose plana y no comience un pico rápido. Repasamos títulos en Noticias 4. Fernández anunció desde Olivos el programa federal Argentina Construye. El presidente Alberto Fernández lanzó el programa federal Argentina Construye para el que se destinarán 29.000 millones de pesos para la construcción de 5.500 viviendas nuevas en barrios vulnerables. Efecto cuarentena, la inflación de abril fue del 1,5 según informó el INDEC. El INDEC dio a conocer ayer la inflación de abril, que fue del 1,5, el primer mes que tuvo atravesado en su totalidad por la cuarentena obligatoria a raíz de la pandemia del COVID, con pocos comercios abiertos y una medición virtual. Coronavirus en Argentina, hubo 24 muertes y 255 contagios en un día. El Ministerio de Salud de la Nación informó que ayer, durante las últimas 24 horas, se registraron 24 muertes y 255 casos nuevos positivos de coronavirus. Con este dato, el total de infectados en todo el país ascendió a 7.134. El Colegio de Abogados de la provincia de Entre Ríos viene en estos últimos tiempos insistiendo por la necesidad de la apertura de los tribunales. Habida cuenta, bueno, por un lado de la necesidad de resolver algunas cuestiones que están pendientes y por el otro lado porque los abogados están complicados por esta situación de receso que no permite a ellos llevar a cabo su actividad profesional de manera normal como sí lo están haciendo otros colegas de distintas profesiones. Esto ha motivado a que comiencen a realizar planteos ante las autoridades judiciales de la provincia. En la mañana de hoy, aquí en la ciudad de Chajarí, por ejemplo, el Colegio de Abogados presentó en tribunales una nota adhiriendo al pedido del Colegio de Abogados de Entre Ríos para que se reconsidere esta decisión y se pueda flexibilizar o abrir la actividad judicial en los tribunales entrerrianos. Al término de lo que fue este acto que llevó a cabo, digamos esta presentación que hicieron los abogados del foro local, entrevistábamos a un referente del Colegio de Abogados de la ciudad de Chajarí, el doctor Pablo Martene, que sobre este particular tema nos brindaba más precisiones. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, José Lo, ¿cómo estás? Sí, José Lo, te comento la situación. Nosotros en el día de hoy hemos elevado una nota al doctor Mariano Velasco, que está a cargo de la Superintendencia, Jurisdicción Chajarí. Es una nota que, la ha redactado el Colegio Central y que de alguna manera refleja, la razón por la cual todos los profesionales, todos los abogados estamos atravesando, dado lo restrictivo del funcionamiento del servicio de justicia. Asimismo, también esa nota, de alguna manera, hace referencia a los dichos del presidente del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Carbonell, los cuales rechazamos enfáticamente. Bueno, lo que están pidiendo en definitiva es la apertura de la totalidad de las actividades judiciales, Pablo. Exactamente, lo que nosotros estamos pidiendo es el restablecimiento del servicio de justicia. Creemos que es momento y ha pasado ya mucho tiempo y que consideramos que, o mejor dicho, es una necesidad más que una mera consideración. Nosotros necesitamos que se restablezca el servicio de justicia, que se restablezca plenamente, porque, funcionando de esta se viene generando una serie de situaciones difíciles. Situaciones tienen que ver con la necesidad que tiene el ciudadano de acceder al servicio de justicia y, por supuesto, tiene que ver con la situación que estamos atravesando todos los colegas, quienes me han manifestado que es una situación realmente difícil. Pues imagínate, José, lo que nosotros tenemos unos costos fijos, lógico, como toda actividad, tenemos que pagar una matrícula, tenemos que pagar nuestra caja forense, tenemos que pagar alquileres, impuestos, por supuesto, desde ya, como
como todo el mundo. Y bueno, toda esta situación hace que se nos haga difícil poder trabajar y desarrollarnos en nuestras tareas. A diferencia de otras profesiones, digamos, a diferencia de otras profesiones, son los únicos que no están pudiendo desarrollar su actividad plenamente, con lo que conlleva en materia de ingresos profesionales, de entender, Pablo. Exactamente, al depender de uno de los poderes del Estado y digamos, interactuar permanentemente con en este caso, el Poder Judicial, sinceramente se nos hace muy difícil llevar adelante el ejercicio de la profesión y dar a la gente. Los colegas de mi sección notan que realmente se les hace muy difícil contener a los clientes, porque obviamente con toda lógica los clientes nos vienen a reclamar y a preguntar qué pasa con sus causas que no avanzan, y estas causas no avanzan porque el servicio de justicia está limitado. Amén, quiero dejar, digamos, salvaguardado que la relación que nosotros tenemos con los magistrados locales, es muy buena, y ellos siempre han mostrado la mejor predisposición, pero no depende de decisión que la debe tomar el máximo organismo a nivel provincial, que es el Superior Tribunal de Justicia. No depende ni del Poder Legislativo, ni del Poder Ejecutivo, ni del Legislativo, digo, Pablo. Exactamente, José. Igualmente, necesito aclararte esto. Para muchos trámites judiciales es necesario interactuar con otros organismos que no dependen del Poder Judicial, sino de la Administración Pública. Tal es el caso, por ejemplo, de registro de la propiedad inmueble, que también, obviamente, por esta situación de pandemia, está prestando un servicio de alguna manera reducido, y eso también agrega una dificultad más y hace que los plazos se dilaten. Lleva a toda esta situación que te explicaba con respectivos clientes y con el Pablo, por último, en esta nota que han presentado a las autoridades de la justicia entrerriana, ¿ponen plazos para encontrar algún tipo de respuesta? Y en caso de que no aparezcan respuestas, bueno, ¿cuál es la situación? Bueno, pues nosotros, digamos, esto es extremadamente dinámico. Nosotros desde ayer que estamos reunidos constantemente, hemos realizado una videollamada, es decir, una reunión de comisión abierta a través de esta web. En paralelo surgió la contestación del Superior Tribunal a raíz de una nota que había elevado el viernes el Colegio Central. A la vez, paralelamente, en simultáneo, surgieron o trascendieron estos dichos del presidente del Superior Tribunal. Por ahí el semblante del Colegio Central fue cambiando. Y finalmente, a última hora del día, nos informan que el doctor Carbonell, nuevamente el presidente del Superior Tribunal, iba a recibir al presidente del Colegio Central, el señor Canavesio. Esta reunión, tengo entendido, se está desarrollando en estos momentos y nosotros estamos esperando cuál va a ser el resultado de la misma, y en función de eso actuaremos, ya sea siguiendo el límite que establezca el Colegio Central, si la sección no está de acuerdo, si los colegas me manifiestan lo contrario, tomaremos la línea de acción que ellos consideren pertinente. Ellos deciden y son a quienes yo me debo. Perfecto. Doctor Pablo Martínez, muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, continuamos con más Noticias 4. Antes de irnos a la pausa, vamos a compartir con ustedes un video que nos envía la gente de la agrupación Tapachirlo de nuestra ciudad, una de las agrupaciones estudiantiles, que tenía comprometido la realización de un sorteo entre los adquirentes de su bono contribución que tienen en circulación. Es una agrupación que junta fondos para el viaje de egresados que este año van a llevar a cabo los chicos de esta denominada Tapachirlo, esta agrupación Tapachirlo. Nos envían este video en donde ellos realizaron, con la presencia de un escribano público, el escribano Melgarejo, el sorteo comprometido para esta altura del año. Esto es entonces lo que nos han enviado y compartimos con ustedes. Buenos días. Vamos a realizar el sorteo de la cuota al día de la agrupación Tapachirlo, porque debido a la pandemia no se pudo realizar en marzo, así que hoy realizaremos dos sorteos, la cuota al día de marzo y la cuota al día de abril.
Vamos a comenzar con la de marzo. ¿El premio qué es? El premio es 3.000 pesos. El número es el 532. Entonces el 532, ahora después buscamos a quién corresponde. Y ahora vamos a hacer el cambio de los números, porque esas son todas las cuotas al día de marzo. Así. Ahora vamos a realizar el otro sorteo de la cuota al día de correspondiente al mes de abril. También son 3.000 pesos por el pago de la cuota al día. Número 556. Transporte Sergio Villanova, logística y distribución. Más de 55 años de experiencia nos avalan. Responsabilidad, trayectoria y eficiencia. Servicio diario de Buenos Aires y Rosario, a más de 10 ciudades de Entre Ríos y Corrientes. Contamos con una flota de vehículos variada y moderna para todo tipo de cargas, encomiendas y mudanzas. Hacemos para toda la Argentina. Gracias a nuestra red de agencias, productores y oficinas comerciales, llegamos a cada rincón de Argentina. Con una amplia gama de coberturas y atención personalizada, brindamos seguridad, tranquilidad, confianza. Instituto del Seguro de Entre Ríos. Un respaldo sólido. Descubrí una nueva forma de organizar tus comidas. Más práctico, más cómodo, más barato. La tienda de descuentos, especialista en alimentos congelados. Frioteca. Hacemos simples tus comidas. Evita hacer colas. Programa tu turno de atención y haz la fila en tu casa. Desde ahora, para realizar pago de tasas y planes municipales, vas a tener que sacar turno. Ingresá a www.chajarí.gov.ar o llamá al teléfono 103 de atención al vecino. Gobierno de Chajarí. Ahora en Chajarí, Magna Desarrollos. Nuevo sistema de construcción americano. Rápido, sin humedad, excelente terminación y garantido. Apto para obras nuevas, ampliaciones y remodelaciones. Aproveche la financiación propia ahora 12 y ahora 18. Magna Desarrollos está instalando generación de energía eléctrica y agua sanitaria con termotanque solar. Se viene el invierno, tenga su panel solar al más bajo costo. Instale ya energía solar fotovoltaica, el mejor beneficio con Magna Desarrollos. Consultas en Primero de Mayo 3285, pegado a Vivants. Magna Desarrollos, 100% con energía renovable. Como Juntos a la Par. Juntos a la Par. Aprovecha con Consumax 20% de descuento y 6 cuotas sin interés en... Consumax, contá con nosotros. Te vamos a acompañar con Contenidos en Casa TV, el programa del Consejo General de Educación que acerca la escuela a los hogares entrerrianos. Compartiremos conocimientos, juegos, historias, música, arte y ejercicios para realizar en casa junto a la familia. Los lunes y miércoles a las 18 horas en tu canal de cable local. Te esperamos para aprender, jugar y divertirnos. A
Aprovechá hoy esta super oferta de Nexon. Estufa garrafera alpaca más pack premium plus. 2 años de garantía más falló cambio. En 10 cuotas de 1.399 con Consumax o crédito Nexon. Promo válida en sucursales. Nexon, a tu alcance. En Ferretería El Hierro encontrás todas las herramientas y la garantía de las grandes marcas. Motosierras Husqvarna, pinturas Cinteplas y Casablanca, recolectores de fruta, termotanques solares, split, fleje y hebillas, clavos y alambres, electricidad, herramientas. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Visita nuestro sitio web y encontrarás estos productos y muchos más. www.ferreteriaelhierro.com Villa del Rosario. Antigua Farmacia Urquiza. En el mismo lugar y la misma atención de siempre. Urquiza, esquina 3 de febrero. La familia Pintos ha sido su propietaria durante 3 generaciones. Ahora, lo del Pato SRL. El área de museo de la Antigua Urquiza nos brinda un paseo por la historia de la evolución farmacéutica y en sus distintas épocas de esta actividad. Remite a la historia de Chajarí y también al desarrollo farmacéutico en el mundo. Completamos otro eslabón con Farmacias Fénix del Rosario, en Villa del Rosario, en distintos puntos de la región. Una farmacia amiga en quien confiar. Continuamos con más Noticias 4 en el mediodía de este viernes aquí en nuestra ciudad. Una jornada que sobre el mediodía comienza a despejarse en cuanto a nubes, en cuanto al cielo cubierto, y se torna realmente muy, pero muy agradable. El pronóstico está marcando, insistimos, condiciones con cielo despejado a partir de las próximas horas. Vamos a recordarles en cuanto a programación, hoy una vez que finaliza la entrega del mediodía, estamos con este reporte epidemiológico del gobierno de la provincia y a su término estaremos con la reiteración de lo que fue la entrega de anoche de estos programas especiales que estamos compartiendo con ustedes, que son a su vez reiteración de especiales 4, donde mostramos diferentes acontecimientos, como por ejemplo lo de hoy en horas del mediodía siesta, tiene que ver con el encuentro coral termal del año pasado, lo que fue la noche del sábado. Mientras que a la tarde-noche, a partir de la hora 18, al retomar programación general de nuestro canal, iremos con series a las 19 de la reiteración del noticiero del mediodía. Atención, porque hoy a la hora 20 estaremos compartiendo con ustedes un nuevo programa especial que reiteramos. En este caso se trata de lo que fue la fiesta de la amistad con la participación del grupo La Mosca, un acontecimiento que organizó el gobierno de la ciudad hace algún tiempo atrás. Y a su término, a la hora 22, el ciclo de cine que tiene continuidad. La siguiente entrevista la realizábamos en las últimas horas con la directora del Hospital Santa Rosa de la ciudad de Chajarí, la doctora Fernanda Lalosa, a propósito de que en el término de esta semana se ha reanudado la atención en los consultorios externos del Hospital Santa Rosa de la ciudad de Chajarí, que de alguna manera venían sin actividad en función de todo esto que gira en torno a la preparación del hospital ante la eventualidad del caso, de algún caso de COVID positivo que se dé en nuestro medio. Esto ha relegado el funcionamiento de los consultorios externos y en esta semana han reanudado las atenciones. Sobre este tema y además también sobre turnos para mamografías que está ofreciendo el Hospital Santa Rosa de manera gratuita a aquellas personas que, deseen realizarse estos estudios. Hablábamos con la directora, la doctora Fernanda Lalosa, que nos decía lo siguiente. Se reanuda la atención en todos los consultorios externos de todas las especialidades que contamos en el hospital. La verdad que decidimos que las personas que vengan sean en menor cantidad que lo habitual. También este ingreso de las personas hacia el hospital, aparte de ser el número de 6 o 7 turnos por médico, la otra particularidad es que las personas no entran todas al hospital, hay agentes sanitarios que están controlando el ingreso, para que la gente mantenga cierta distancia. Y otra cosa que estamos hablando también es entrega, o le solicitamos a las personas que concurran con barbijo y uno por turno, que no venga, por ejemplo, una mamá con 3 o 4 niños, sino que las personas vengan solas a la atención médica, y si es una mamá, con un solo niño. Bueno, ¿esto se puede tramitar por turnos, doctora?
¿Esto se puede tramitar por turno telefónico o hay que ir y ya directamente accede a la consulta? La actividad continúa exactamente de la misma, es llamado telefónico y o presencial. O sea, puede ser presencial de una de las dos formas, como siempre. Bueno, perfecto. Todos los consultorios, ¿no? Los ginecológicos, los que tienen que ver, no sé, los pediátricos, no sé qué otro tipo de consultorios son los que habitualmente atienden en el hospital. Consultorio ginecológico, pediátrico, cirugía, clínica, otorrino laringología, o sea que viene a ser la parte del oído, kinesiología, vamos a empezar ahora, psicología y psiquiatría, que es muy importante en este momento, que las personas consulten por si está, digamos, sucediendo algo debido a la pandemia. Uh-huh. Ellos también están atendiendo, ya empezaron con sus horarios habituales. Perfecto. Doctora, también teníamos conocimiento de una campaña que están comenzando, que están promocionando para mamografías. Explíquenos básicamente en qué consiste, a quiénes va apuntado. Sí, también también habilitamos el tema de mamografía, que es un estudio totalmente preventivo para todas las mujeres que debemos realizarnos una vez por año a partir de los 40 aproximadamente, a 40 años, y que es de suma importancia para detectar, digamos, una patología benigna en la mama. Uh-huh. Es por eso que ahora largamos esta campaña de atención. ¿Y qué es la realista? Los turnos son de las 7 de la mañana hasta la 1 del mediodía, se pueden solicitar por teléfono al 421-080 o en forma presencial, también en el área de tecnología, la gente lo conoce, sigue estando. Perfecto. Doctora, es para todo tipo de pacientes, digamos, de 40, mujeres de 40 años en adelante, tengan o no tengan obra social. Sí, las mamografías se hacen a todas las mujeres que necesiten a partir de esta edad, tenga o no obra social, la gente es atendida igualmente en el hospital, uno reserva generalmente el hospital para la gente que no lo tiene, pero nosotros, hospital, también recibimos las obras sociales y perfectamente la gente se la puede venir a realizar en nuestro, digamos, acá. Perfecto. 421-080, nos decía el teléfono, doctora. Continuamos con más noticias, más entrevistas que realizábamos vía videollamadas. En la mañana de hoy teníamos oportunidad de entrevistar a quien está al cargo de la oficina local de la firma Consumax, bueno, que nos acompaña en la tanda publicitaria desde hace tiempo, y en este caso para hablar, porque Consumax traslada sus oficinas en estas horas al local ubicado en calle Urquiza y Alberdi, donde funciona una empresa que pertenece al mismo grupo. Vamos a compartir lo que nos decía a propósito de este traslado la gerenta de Consumax Chajarí, Leonela Submayeré. Hablaba esta mañana vía videollamadas con nosotros y nos contaba lo siguiente. Hola, buenos días a todos los audientes. Hay novedades. Yo trabajo en la empresa hace casi 6 años y en el día de hoy nos estamos mudando de local. A partir de hoy dejamos nuestras oficinas en la calle Sarmiento para estar dentro de los locales de Nexon, que están ubicados en calle Urquiza y Alberdi. Así que vamos a trabajar en conjunto, ellos son partes de un mismo grupo, somos una misma empresa. Así que por ahora vamos a estar trabajando en el mismo sitio. Consumax sigue siendo Consumax, digamos, pero en el local de Nexon aquí en la ciudad de Chajarí. Así es, Consumax sigue siendo Consumax, somos los mismos empleados, tenemos las mismas actividades, los clientes pueden seguir yendo a pagar su resumen, a adquirir los adelantos en efectivo, a interiorizarse con la tarjeta, sus promociones, los comerciantes van a seguir yendo ahí a cobrar sus liquidaciones, todo igual. Nada más que estamos dentro del local de Nexo. Bueno, en cuanto a los horarios, ¿son los mismos que venían teniendo en el anterior local? Sí, por ahora son horarios, bueno, reducidos en cuanto a, bueno, nos estamos adaptando a la situación como todos. Son horarios de 8 a 1 y de 4 a 7.
Y vamos, sí, por ahora vamos a mantener los mismos horarios que teníamos antes con los chicos ahí. Bueno, ¿cómo viene la actividad, Leonela, en cuanto a, bueno, estas empresas que se dedican a tarjetas, a ayudar, brindar opciones de financiamiento? Sí, bueno, nos vamos adaptando día a día como todos los rubros. Por suerte los clientes siguen acercándose. La tarjeta tiene muy buenas opciones de promociones. Los comercios, como por suerte han podido ir abriendo, ya van adquiriendo, digamos, los clientes pueden acercarse. En este momento tenemos una promoción, una campaña que la llamamos Juntos a la Par, que justamente para poder ir colaborándonos entre todos, ya sea los clientes, los comercios y nosotros. Tenemos 12 comercios que en este momento están en promoción, ofreciendo 6 cuotas con un 20% de descuento. Son promos que nosotros normalmente hacemos, los clientes ya las conocen, el descuento les viene por el resumen. Y quisiera nombrarte los comercios que nos acompañan en esta oportunidad, porque hay todos los rubros, y más que nada porque, bueno, nos agarró la cuarentena, se vino el frío y muchos tuvimos que salir a hacer compras, así que para aprovechar en todo lo que es rubro deportes y zapaterías, tenemos a Hipermaxi, a Ecomaxi, a Grines y Hanna y Several. Todo lo que es para el rubro de los chicos, barquitos de papel, caramelo, caramelito y pañalera Gaby. Y ya para ropa de adultos o, bueno, algo, en algunos de estos comercios también se consiguen ropa de chicos, lo que es Pizzería Maná, Tienda La Amistad y Textil San José. Bueno. Todos esos comercios, como te decía, tienen esta promo de 6 cuotas con un 20% de descuento y no hay día específico, sino que la persona que vaya cualquier día de la semana a comprar en ese plan va a tener en su resumen siguiente el descuento. Perfecto. Bueno, entonces, para los clientes de Consumac, tanto ya sea en las dos puntas, los comerciantes como los poseedores de tarjetas, saber de que todo sigue como venía siendo, pero con un nuevo local, digamos, en un nuevo lugar. Claro, ahí estamos todos juntos, tenemos una línea más grande de caja, así que la idea es siempre ser rápidos, que la gente no tenga que estar esperando, aparte sobre todo en esta situación. Quisiera pasarte un teléfono de contacto por cualquier cosa, también tenemos horarios especiales o podemos tener, si ingresan a la página de Consumac, algún turno para gente en sector de riesgo, para poder atenderlos preferencialmente. Te digo, mi celular, que me pueden agregar y mandar WhatsApp o llamar. Es característica de Chajarí, 03456-1549-5634. Me agendan, me llaman, me preguntan y le buscamos la vuelta para que nadie tenga que estar esperando o que se sienta... bueno, estamos con todas las medidas de seguridad, por supuesto, hay alcohol, ingresan de a pocas personas, así nos vamos cuidando entre todos. Perfecto. Autoservicio Chajarí Mayorista, un lugar para tu familia o comercio, donde encontrarás los mejores precios en fiambres, lácteos, artículos de limpieza, bebidas y mucho más. Recordá, si compras por bulto cerrado, obtenés mejores precios. Vení y conocenos. Doctor Casillas 955 y Tratado del Pilar. Autoservicio Chajarí Mayorista. Precio y calidad. Aprovechá hoy esta super oferta de Nexon. Estufa garrafera alpaca más pack premium plus. 2 años de garantía más falló cambio. En 10 cuotas de 1.399 con Consumax o crédito Nexon. Promo válida en sucursales. Nexon. A tu alcance. Villa del Rosario es una ciudad pujante. Porque vamos con vos. Juntos. Porque cada día todos sumamos nuestro granito de arena para darle forma a nuestros sueños. Porque con esfuerzo y constancia vamos transformando en realidad nuestras palabras. Somos pueblo y colonias y vamos a defender siempre nuestro presente para construir, unidos, el futuro que soñamos. Porque juntos hacemos más por Villa del Rosario. El tapabocas, mentón y nariz nos ayuda a protegernos del coronavirus. Úsalo,
es recomendable. Te protege a vos y a quienes más querés. Y si andás en cole o en remis, recordá que su uso es obligatorio. Es obligatorio. Gobierno de Chajarí. Descubrí una nueva forma de organizar tus comidas. Más práctico, más cómodo, más barato. La tienda de descuentos, especialista en alimentos congelados. Frioteca. Hacemos simples tus comidas. En Ferretería El Hierro encontrás todas las herramientas y la garantía de las grandes marcas. Motosierras Husqvarna, pinturas Sinteplas y Casablanca, recolectores de fruta, termotanques solares, split, fleje y hebillas, clavos y alambres, electricidad, herramientas. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Visita nuestro sitio web y encontrarás estos productos y muchos más. www.ferreteriaelhierro.com Villa del Rosario. En Consumax, llévate hoy 25.000 pesos con mínimos requisitos y paga la primera cuota en julio. Solicítalo al 0810-777-3227. Consumax, contá con nosotros. Siempre. Viviendas prefabricadas, La Familia. Tenga su vivienda propia en tan solo 15 días, revestida exteriormente con placa de cemento y parte interior con Durlock o machimbre a elección. Viviendas prefabricadas La Familia. Moreno 2033 o teléfono 03456-420-186. Contador Público Sergio Molo, matrícula 2409. Inscripciones, asesoramiento impositivo, contable y laboral. San Martín 1325, teléfono 421027, celular 3456-621-948. Transporte Sergio Villanova, logística y distribución. Más de 55 años de experiencia nos avalan. Responsabilidad, trayectoria y eficiencia. Servicio diario de Buenos Aires y Rosario a más de 10 ciudades de Entre Ríos y Corrientes. Contamos con una flota de vehículos variada y moderna para todo tipo de cargas, encomiendas y mudanzas. Continuamos con más Noticias 4. Es para recordar que, como viene siendo habitual en estos fines de semana, Canal 4 va a transmitir tanto sábado como domingo, sábado a la hora 19, domingo a las 10 de la mañana, las misas desde Parroquia Santa Rosa de Lima de la ciudad de Chajarí, una transmisión que se hace en directo. También mañana sábado estaremos con la programación habitual, el repaso de todo lo que ha sido la programación general de nuestro canal, y a mitad de este repaso estaremos con el resumen semanal de noticias Esto Sucedía. Vamos a la siguiente entrevista. Nos contactábamos vía videollamadas con el director de Coral Cantiamo de la ciudad de Chajarí. Ocurre que a raíz de, bueno, de las recomendaciones en cuanto a aislamiento social y demás, Coral Cantiamo, para no perder la continuidad de los ensayos y demás, ha utilizado la vía virtual para ensayar y generar también algún tipo de producción que ya está circulando en las redes sociales y en plataformas de YouTube. Vamos a compartir lo que nos decía esta mañana el director de Coral Cantiamo, Matías Fochesato, cuando lo consultábamos justamente sobre estas cuestiones. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buenos días. ¿Cómo te va? Buenos días, José Ló. Bueno, Matías, en principio, para que nos cuentes, a raíz de todo esto que se está viviendo en torno al aislamiento social y demás, Coral Cantiamo ha instrumentado un mecanismo llamativo, novedoso, para llevar a cabo sus ensayos habituales, ¿verdad? Contanos. Así es, bueno, estamos un poquito trabajando con lo que serían las tecnologías virtuales. Como vos sabrás, ante esta imposibilidad de reunirnos de manera presencial, bueno, surgió la idea por ahí de utilizar videollamada y utilizar editores de video para ver si podíamos producir algo. Y bueno, en función de eso y con esas posibilidades que nos permite el mundo de la informática, digamos, tratar de lograr algo. Ajá, bueno, y ya han hecho ensayos en estos últimos tiempos. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo se puede hacer el mismo?
Sí, estamos realizando ensayos semanales de manera virtual a través de la plataforma Skype. Y la verdad que, bueno, bastante bien, más allá de todos los por ahí pequeños errores que hay, ¿no? Como vos sabrás, en las videollamadas de delay y demás, podemos por ahí tener un vínculo que está muy bueno para poder seguir trabajando. Y bueno, hace poquito recién publicamos un video net, que es un ensamble de todas las voces, donde hicimos una obra, la verdad con lindas repercusiones, así que estamos contentos. Es un proyecto por ahí innovador y que nos agarró así de prepo, pero bueno, no nos quedó otra. Exactamente. ¿Y participan todos los integrantes? Digamos, ¿hay algún límite en lo que hace a la disposición de estas tecnologías para que puedan participar determinada cantidad de personas? No, por suerte puede participar la mayoría. Acá simplemente hay que tener una internet y bueno, acceso a los dispositivos. Por ahí el coro tiene algunas personas mayores que por ahí les cuesta, ¿no? Lógicamente poder adaptarse de un día para el otro día. Pero está muy bueno que de a poquito y con la ayuda de familiares y demás nos vayan ayudando para que se puedan introducir en ese mundo, y la verdad que los resultados son muy buenos. ¿Cuántos integrantes hoy en día componen la masa coral? Aproximadamente 25 integrantes este año. Bueno, y entre 25 y 30 generalmente es el número. Exactamente, y esto le permite por un lado seguir seguramente en actividad y además también incursionar en estas tecnologías que uno no sabe si a futuro por ahí no van a ser recurrentes para evitar viajes y demás, ¿no? Exactamente, José, y vos lo sabrás que nada, porque esto en realidad nos va a dar así rápido a todos. Ya hace unos años que se vienen desarrollando estas tecnologías y se vienen utilizando, pero hoy no nos queda otra, digamos. Hoy es el único medio con el cual nosotros podemos realizar trabajos. Y yo el otro día hablaba con un amigo también de otra profesión, que es abogado, que me contaba cómo él también se veía obligado a utilizar las tecnologías para poder trabajar con sus clientes y demás. Hoy en día es indispensable. Y respecto a esta producción que han realizado, contanos, ¿qué canción interpretan? ¿Dónde la gente la puede ver? Bueno, esta producción que hicimos ahora, que es una propuesta nueva del coro, es una obra que se llama La Nochera, y es una obra que, bueno, es una samba, para empezar, que la elegimos porque era muy práctica y resultaba viable para realizarse de esta manera, ¿no? De la manera digital. La pueden encontrar en YouTube, la subimos ayer, así que la pueden buscar ahí, buscan coro virtual, La Nochera, Coral Campeamo, y ahí les va a aparecer el tema, y también posiblemente encuentren otros videos también del coro para que por ahí puedan ver un poquito de qué se trata. Decíamos, para hoy el pronóstico está anunciando una máxima de 20 grados con nubosidad alta. De hecho, sobre el mediodía todavía persiste la nubosidad. Para mañana ya condiciones estables con cielo despejado. La máxima asciende 23, la mínima también 9 grados. Y el domingo condiciones estables con cielo despejado, 24 la máxima, 10 la mínima. Punto final, nos vamos, como siempre, dejándoles programación para compartir. Recordamos, una vez que finaliza el noticiero, estamos con este reporte del gobierno sobre la situación epidemiológica y algunas acciones más que lleva adelante el gobierno de Entre Ríos. A su término, la reiteración de este programa especial que emitíamos anoche, programas del recuerdo, con lo que fue la noche del sábado, el último encuentro coral termal que tuvo lugar aquí en nuestra ciudad el año pasado. A partir de las 18 retomamos programación general a nuestro canal, estaremos con series, a las 19 la reiteración del noticiero, a la hora 20 una nueva propuesta en el sentido de programas que ya fueron emitidos, que estamos recordando, en este caso especial de 4 con lo que fue la fiesta de la amistad y la actuación del grupo La Mosca, hace algún par de tiempo atrás, organizado por el gobierno de Chajari. A las 22, el ciclo de cine. Mañana, como siempre, estaremos ofreciéndoles programación general a nuestro canal. Comenzamos al mediodía con el semanario provincial Lo Que Pasa. Después, el repaso de toda la programación semanal de nuestro canal. Y a mitad de este repaso, un resumen con algunas de las entrevistas que fuimos presentándoles en los noticieros de esta semana. En el programa, el resumen de noticias, Esto Sucedía. A partir de la hora 19, la transmisión en directo desde Parroquia Santa Rosa de Lima con la Santa Misa. A partir del domingo también, como siempre, estaremos desde las 10 de la mañana con el oficio de la Santa Misa desde Parroquia Santa Rosa.
Santa Rosa de Lima, en directo aquí por Canal 4. De nuestra parte es todo, Dios mediante, y como siempre nos estamos reencontrando la próxima semana, a partir del próximo lunes, aquí por Canal 4. Que tengan todos un buen fin de semana, a cuidarse, a respetar el aislamiento social, y si Dios quiere, el lunes nos reencontramos aquí.